te invitamos en este lugar, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Dios. Sí, Señor. Libertad.
porción fresca de esa presencia. Por eso está manifestándose en este lugar, en este momento. Y tú has llegado aquí que tienes una necesidad que solamente tú y Dios conocen. Y has tenido quizá una temporada, una época donde has estado buscando un poquito más de Dios. Pero algo te está impidiendo. Él quiere que lo sueltes aquí en este día, ahora mismo. Aquí y ahora, aquí y ahora. Porque te está entregando. Si abres una mano y abres la otra, como estaba diciendo la hermana Jessie ahorita, en una mano estás soltando aquello que te estás impidiendo, separándote de esa presencia del Señor, y en la otra estás recibiendo el aceite fresco de su unción. La Biblia dice que tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, el Salmo 92, y me vas a ungir con aceite fresco. Diga fresco, Señor. Recibo tu aceite. Ahora su boca y dígale, gracias, Señor. Recibo esa presencia fresca, ese aceite fresco. Recibo tu unción fresca, Señor. Gracias porque tu palabra dice que tú unges mi cabeza con aceite. Y que mi copa está rebosando. Padre, declaro una presencia especial, una unción fabulosa, tremenda, Padre. Una nueva temporada de conexión contigo, Señor, para todos nosotros en este lugar. Levantamos nuestras manos en adoración, en señal de que nos rendimos totalmente. Tú eres el que sabes todo, Señor. Tú sabes más que nosotros. Lo confesamos en este lugar. Diga conmigo, Señor, tú sabes más que yo. Te entrego todo. Lo pongo todo en tus manos. Pongo mi confianza en ti y no en el hombre. En el nombre de Jesús. Y si tú lo recibes y lo crees, dale un aplauso al Señor. Buenas tardes a todos. ¿Se pueden sentar? Para los que yo creo que todos nos conocen, ¿verdad? Mi esposo Eric y Norma. Y le queremos dar la bienvenida. Tenemos caras nuevas y damos gracias al Señor por eso. O sea, no son nuevas, son caras que quizás hacía tiempo no veíamos. Y damos gracias a Dios por eso. Así que lo primero que queremos, antes de comenzar, pues lo que queremos compartir, lo que el Señor nos ha dado, es que si hay alguien que está aquí por primera vez, levante la mano, porque Miriam va a llevar un papelito para que me lo llene con la información, porque queremos seguir conectándonos con usted y queremos que tenga, tener su información para poder enviarle por allá también, por allá atrás también, Miriam. Para darle un poquito rapidito, porque vamos a estar comunicando otras cosas. El primero de abril se incorporó oficialmente la iglesia Brilla. Y pues los que siguen Facebook, ¿tienes calor? Los que siguen Facebook, los que siguen los medios sociales, esto ha sido un llamado que Dios ha puesto en la vida de mi esposo y bueno, yo lo he de los dos, ¿verdad? Y hemos sido obedientes y le hemos dicho sí, Señor. Y entre las cosas que el Señor puso en nuestro corazón, la visión que nos dio, es que nos movió a esta área, al área de Riverview. Y lo vamos a ver ahorita en la presentación, porque hay una necesidad bien grande. Y realmente, a una persona nueva, cuando entraban y les preguntaba dónde viven, viven aquí cerca. Así que, esta es nuestra, ¿qué número es? Uno, dos, tres, nuestra cuarta reunión del equipo de lanzamiento. Y este es el número de fieles valientes que el Señor ha estado trayendo, porque son las manos y los pies, y todos nosotros somos los que vamos a lanzar esa iglesia. Esto no es la visión de Eric ni la visión de Norma, esta es la visión de Dios, y nosotros, cada uno de nosotros, somos instrumentos para llevar a cabo esa visión. Y la visión es alcanzar al que no conoce al Señor, que este sea un lugar donde la presencia de Dios se manifieste, un lugar de sanidad, un lugar de restauración, un lugar que sea que la gente se sienta en casa, la gente se sienta bienvenida y la gente encuentre el amor de Dios. Amén. Así que, sin más, pues, quería, en el día de hoy, vamos a estar compartiendo un poco de la palabra cuando hablemos, pero hoy vamos a hablar, vamos a compartir noticias buenas y que son importantes para que ustedes sepan, es lo primero que vamos a compartir, porque ya tenemos local. El primer servicio, esto es. Estamos haciendo adoración, ¿verdad? Siempre que se reúnen dos o más, en el nombre del Señor, allí está Dios, ¿verdad? Así que, lo que pasa es que sí, los que han estado anteriormente, hacemos un poco de música, hacemos un poco de palabra, y después hablamos a un poco de las cosas que están ocurriendo, y nos reunimos en equipos de trabajo. Hoy vamos a tener un poquito de eso, y también vamos a hacer una dinámica para conocernos mejor. Pero en realidad, nuestro primer
servicio oficial de principio a fin va a ser el 18 de septiembre. Así que sin más, les dejo a Eric para que les hable más de eso. ¿Ven? Pasa normita, más pasa normita. Yo tengo la oportunidad para aclarar puntos contigo, tú sabes. Nosotros, el verso principal que ha sido, obviamente, y sé que ocurre mucho en situaciones como la que pasamos nosotros, que este verso es el que Dios usa, definitivamente lo usó varias veces. Así que quiero comenzar con ese verso, Isaías 43, 18 y 19. Dios nos lo dio en todo este proceso. Ya no se acuerden de las cosas pasadas. Dile que tiene a tu lado, no te acuerdes de las cosas pasadas. No hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo. Dios no quiere que perdamos el tiempo pensando lo que pasó, lo que no se pasa, lo que hice, que dejé de hacer, debe haberle dicho esto. No importa, hay demasiado al frente para no perder energía y tiempo en lo que pasó atrás. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo o en la soledad, dice otra versión. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor por esa palabra? Ese es el Dios que tú y yo conocemos. Ese es el Dios. Dios siempre está haciendo cosas nuevas. Y por eso yo trato de vivir siempre entusiasmado y enfocado en eso, para que mi gozo no se caiga. Porque si una cosa que busca el enemigo en tu vida y en la mía es quitarnos el gozo. A veces la gente piensa que él está... La palabra dice que vino a robar, matar y destruir. Pero él sabe que si te quita el gozo, te quita la fuerza. Pero aquí estamos todos fuertes, ¿verdad que sí? Porque están todos gozosos en el Señor. Nuestra visión es ver a cada persona brillar con la bendición de Dios en todas las áreas de su vida. Esa es nuestra visión. Queremos ver a cada persona brillar con la bendición de Dios. Por eso se llama brilla. Visión, capacitar a cada persona. Lo que queremos hacer para lograr esa visión es capacitar a cada persona a manifestar la bendición de Dios en todas las áreas de su vida y que ayuden a otros a su alrededor a brillar también en la misma forma. Queremos empezar con lo que estamos aquí. Nosotros no queremos que usted dé su vida por otra persona si no lo puede hacer por Dios primero y por su propia familia. Queremos que usted brille, que usted tenga gozo, porque en la medida que nosotros podamos hacer eso, podemos entonces ser de bendición. Por eso el Señor le dijo a Abraham, ¿qué fue lo que le dijo? Te bendeciré. Lo primero que le dijo, te voy a bendecir a ti y tú serás bendición. No puede haber la segunda parte sin la primera. Así que estamos llamados por Dios a levantarnos, a brillar para el Señor. Entonces, el reporte de progreso que tenemos, la próxima diapositiva que tenemos, la próxima pantalla, es que ya tenemos local y va a ser un periodo de transición. Hemos estado, gente, orando sobre todo esto. Sabemos que Dios está con nosotros y eso es lo más importante, honestamente. La gente a veces te tira pensamientos y dudas y si pasa esto y tú no sabes, mira, y si vas a poder hacer esto, y yo me reía en la cara y dije, yo no sé, pero Dios sabe. Así que nosotros vamos para adelante en el nombre de Jesús y en el camino, como le pasaron a los levitas que metieron el pie en el Jordán y se abrió. Nosotros en el camino, Dios va a abrir el camino y así ha pasado. Pero en este proceso entendimos en oración que era sabio una temporada de transición. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser un periodo, como dice la imagen, un periodo de transición de 6 meses a 1 año para levantar los fondos para un nuevo local, propiedad de Brilla. Nosotros queremos empezar en septiembre, eso ya es mañana, de aquí a 2 meses, casi, un poquito más. O sea que queremos en este proceso que todo sea lo más fácil posible. Miren, y yo no quiero poner tiempo, pero en este proceso una de las ideas que nos dieron es que querían que hiciéramos una iglesia portátil. Y yo no critico al que la hace. Si esa es la visión que Dios le dio, cada uno tiene una visión. A mí no me dio esa visión. ¿Por qué? Porque yo nada más de pensar de que la gente iba a tener que estar trabajando todos los domingos de 2 a 3 horas montando, y después mira, José se ríe porque José es músico, baterista, y sabe lo que es. Para mí, yo pensaba eso, y a lo mejor hay una forma de hacerlo bien, pero lo que yo veía era una pesadilla. Porque yo no pienso en mí nada más, yo pienso en usted, en su familia, y yo sé que lo hacemos con entusiasmo porque lo hacemos para el Señor, pero dije, Señor, yo voy a usar mi fe para que hagamos una cosa diferente y que no sea una carga tan grande en los líderes. Así que, por esa razón, en ese proceso, lo que vamos a comunicarle hoy es la próxima imagen, que el primer servicio de Brilla va a ser aquí, en South Bay Church. Ya hablamos con el liderazgo. No fue una cosa que pensamos nunca. Desde el principio vinimos simplemente en un momento dado a hablar con un pastor y mira cómo Dios ha traído el asunto. Como le decía ahorita, usted camina en fe y Dios va poniendo las cosas en su lugar.
Pero esta iglesia ha sido una bendición tan grande para nosotros, Norma, y yo en forma personal, porque nos abrazaron, nos ayudaron, nos escucharon en todo el proceso difícil que todos pasamos. Y además de eso, en este momento ellos están súper entusiasmados con estas reuniones que estamos haciendo aquí. En este momento, estas reuniones no nos están cobrando nada. Mira este local. Y desde el principio dijeron, no, nosotros estamos aquí para hacer negocio, estamos para mover el reino de Dios, y ustedes, Dios nos ha puesto en nuestro corazón que queremos que ustedes se levanten, que ustedes los hispanos se levanten, tengan culto, tengan celebración en español, y queremos apoyarlos. Y en este momento, pues, hicimos un arreglo donde nos van a ayudar en una manera bien positiva, comenzando en septiembre, y nos van a permitir hacer nuestro servicio en un tiempo por la tarde. Vamos a hacerlo a las 5 de la tarde. ¿Por qué a las 5? Porque es el periodo más cómodo, porque obviamente ellos tienen el servicio por la mañana, y nosotros entendimos y les preguntamos que era mejor más tarde en el día para que no se le, como decimos allá, no le parte el día por la mitad. Allá tenemos servicio más temprano, a las 2 de la tarde, 2 y media, y eso pues la gente no podía hacer más nada muchas veces, y la gente lo hacía con gozo porque venía a ver al Señor, pero queremos que sabiduría hacerlo a las 5 de la tarde, y usted el domingo y el sábado para hacer lo que usted quiera, y viene a las 5 a la iglesia. Y va a ser un periodo de 6 meses. Dentro de 6 meses, Dios mediante, nos sentamos a mirar qué está pasando, y en este proceso vamos a estar trabajando. El comité de local dirigido por el hermano Eric va a seguir funcionando porque tenemos que encontrar un local, pero le va a dar una respiración a que esto continúe a ser mejor. ¿Ok? Amén. ¿Les gusta la noticia? Amén. Así que eso va a comenzar en septiembre, pero vamos a seguir haciendo unas reuniones aquí en la localización, como vimos la otra vez. Hablamos de hacerla aquí en Río, pero si usted ve el mapa que tenemos aquí de la localización, va a ver que esta iglesia, pusimos la estrella de brilla en el mismo centro, ese punto es donde está esta iglesia, donde comenzamos a hacer las reuniones. Y dijimos la otra vez que en ese círculo que hay ahí, que son alrededor de 5 millas, ¿verdad, Normi? Alrededor de 5 millas nada más, el censo 2010 tenía 17.840 hispanos. 5 millas de radio. 5 millas de radio. 17.000 hispanos en el 2010, no sabemos eso en el 2020, no verán otros, pero los estimados actuales, no es un censo, pero los estimados dicen que ya pasaron los 20. Así que imagínense la gente que hay afuera que necesita al Señor. Hay terreno, hay que muchas iglesias, está bien que haya otra más. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha necesidad. Así que esa es la localización. Estamos en nuestro corazón tranquilos de que Dios nos quiere en esta área. Cuando nos vayamos de esta iglesia, pues va a salir esta área, de todas formas. Entonces, nuestro presupuesto de lanzamiento, esa decisión y esta noticia que le acabamos de compartir, obviamente nos va a dar un alivio financiero grandísimo, porque no tenemos que en 3 meses comprar un local y remodelarlo, ni comprar equipo. Todos estos equipos los vamos a estar usando. El que sabe de música y de media sabe lo que cuesta, nada más lo que hay en este altar, comprarlo. Y ese presupuesto que yo preparé es simplemente un presupuesto pre-lanzamiento. Esto es lo que hace falta solamente para empezar el 18 de septiembre. Y usted dice, wow, pero eso es mucho. Imagínese lo que saldría si tuviéramos que conseguir nuestro propio local. Así que esas son las partidas inmediatas. Media tenemos que conseguir, aunque usamos todo este equipo, tenemos que conseguir nuestra propia computadora, comprar los tracks de las canciones, hacer otros tipos de gastos en planning center. Hay distintas herramientas que usamos. Marketing, esa es la partida más grande. ¿Por qué? Porque estamos queriendo hacer un anuncio grande de que Dios está levantando un lugar para la gente en este sitio. Eso se llama marketing. Y vamos a usar mailers, queremos usar, yo tengo mi hoja por ahí porque tengo el de Glossa en otro sitio, era mucho para ponerlo ahí, pero queremos usar mailers, queremos usar radio. Si tenemos un presupuesto para radio, yo me he comunicado ya con las 3 emisoras de radio principales aquí, con Génesis, Radio Luz y Vida 99.1, y las 3 están súper entusiasmadas, me han dado unos buenísimos precios para estar con ellos en la mañana, en prime time, que es lo que yo no quiero nada, para poder anunciar y dar una enseñanza cortita, porque no es una predicación, pero poderte decir dónde estamos también. Tengo también, lo voy a soltar porque lo he dicho por ahí, pero Dios me dio una canción de adoración con el nombre de la iglesia. La canción se llama Brilla. Me la di hace ya varios meses, un día de noche a las 3 de la mañana me levanté con la canción y la escribí, y no mucha gente lo sabe, pero yo he estado calladito trabajando en la canción, y yo he estado grabando, y la canción que ya está al otro lado, ya está hecha.
y quedó preciosa. Y son ideas que son ideas de Dios, porque yo no soy un gurú ni en marketing, pero Dios me puso esa idea y me dijo, cuando vayas a la radio a empezar, lleva la canción también. Y la canción la va para que suene en la radio, y adoración, y esté la canción del tema de la iglesia en la radio. Así que eso es parte de lo que queremos hacer. Queremos ese día, que eso es parte de ese presupuesto, también regalar esa canción a todo el que venga a visitar. Va a ser una bendición para un detalle para el que venga. ¿Okay? Yo sé que yo sigo hablando, mira, me está pidiendo para que avance, pero yo trato de avanzar. Ahí en el marketing, pues hay otras cosas más, hay otras partidas, el website, tenemos que trabajarlo, hay distintas partidas. Administrativo, pues eso es algo bien básico. ¿Cómo se llama? Supplies y computadoras, una de esto que nos hace falta, algunos programas que nos hacen falta. Yo creo que ahí está el QuickBooks de Juan. Es seguro que tenemos que comprar un seguro. Ese número es estrictamente por 2 meses, el seguro es carísimo. Ustedes se pueden imaginar, pero tenemos que tener un seguro, y más estando en esta instalación, queremos honrar lo que ellos están haciendo y queremos hacer las cosas bien y que ellos se sientan que pueden confiar en nosotros. Y eso, parte del seguro, pues tiene que ver con nuestra relación con ellos, y tenemos que tener unas reuniones próximamente para ver qué es lo que ellos necesitan que nosotros tengamos como seguro. Pero esa partida es un estimado bien, bien conservador, o sea que posiblemente va a salir más. Y la parte legal que cubre la compañía que nosotros estamos trabajando con ellas para establecer todos los aspectos legales, por eso es que estamos incorporados desde el 1 de abril. En el proceso del 501C3 ya está corriendo, pero ya somos una sin fines de lucro. Y distintas otras, la exención estatal, distintas cosas legales que con la ayuda de ellos estamos pudiendo movernos hacia adelante. Porque todos nosotros en este momento estamos trabajando en el tiempo que podemos tener de forma voluntaria, todo el mundo tiene sus compromisos, sus trabajos y necesitamos maximizar eso. Así que ese es nuestro presupuesto, o sea, que lo que estamos diciendo es, para que todo esto corra como debe correr, de aquí, idealmente, de aquí al mes de agosto, deberíamos tener esa cantidad. Amén. ¿Se ponen de acuerdo que eso va a ser así? Y eso, como les dije ahorita, eso es simplemente prelanzamiento. Tenemos que tener otro presupuesto, que es el presupuesto del primer año de operaciones, que es otra cosa. Entonces, en línea con eso, algunos lo saben porque vieron el website, hemos podido establecer la conexión con la iglesia para que tú puedas dar en esta app que se llama Givelify. Givelify es una aplicación que de las más económicas que nos salen, queremos ser sabios y prudentes con la administración. Y vinieron, esa fue una decisión tremenda en estos días, porque empezamos hace como una semana, ¿verdad? Más o menos. Y ellos todas las 3 semanas ponen todas las iglesias que han entrado en su compañía en esa semana, y a nosotros nos pusieron el mismo medio ahí. Esa anuncio es de ellos, no es de nosotros. Así que estamos en el mismo centro, ahí brilla. Sí, lo vamos a hacer señor por eso. La fotita vino ahí. Así que esa aplicación usted la puede bajar en su teléfono. Esa es como una aplicación. La otra opción que tienen es la próxima imagen que tenemos, que también la mandamos correo electrónico, que es, ya tenemos en la misma página de Facebook, tenemos el botoncito que usted tiene aquí, Donate Now. Y a través de ese botoncito, usted puede, a su conveniencia, no tener que esperar a que venga una reunión, que estamos haciendo ahora cada 2 semanas, sino que usted cuando, como dice la palabra en 2 Corintios, cada uno dé como permiso en su corazón, no con tristeza y con necesidad. Y Pablo enseñaba que nosotros nos organicemos, y cuando demos al Señor lo hagamos de forma planificada, no por emoción, no porque nadie lo va a presionar a usted, sino porque usted tiene una revelación y usted sabe lo que está entrando, lo que está saliendo y lo que Dios pone en su corazón. Y lo que eso es entre usted y Dios, eso ni a mí me interesa, ni a más nadie le debe interesar, es a usted y el Señor. Pero nos gusta hacerlo, a Normia y a mí nos gusta hacerlo, y tenemos estas 2 opciones por ahora. En un futuro a lo mejor escogemos una sola de las 2, pero en este momento tenemos las 2. Amén. ¿Pregunta? ¿Ninguna? Todo claro, ¿verdad? Isaías 32:8 dice: pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. No hay cosa más linda que usted saber ser generoso para Dios, y cuando tenga los momentos buenos ser generoso
y cuando vienen esos momentos que no son tan buenos, todavía soy generoso, porque yo mantengo mi generosidad firme. Yo no permito que vengan esos pensamientos, no, mira cómo tú estás, mira lo que ha pasado, tú debes aguantarte un poquito más. No, Señor, ahora que yo voy a darle al Señor conforme a lo que yo me he organizado y lo que me he propuesto hacer. Y eso debemos tenerlo siempre firme. Segunda Corintios 9:7, lo dije ahorita, cada uno de, ¿cómo? Como dice Eric, ¿no? Como produce en su corazón, eso es entre usted y Dios. No dé con tristeza, ay, tengo que dar esto, ni por necesidad. Yo le digo lo que hace falta, pero yo no voy aquí a estar, como decimos en Puerto Rico, estar llorando, ay, yo necesito. No, eso, esto es de Dios, esto no es mío. El que invita paga, es un refrán por ahí, ¿verdad? Así que el Señor de alguna manera va a traer dinero. Nosotros todos tenemos la oportunidad de participar, como la tenemos en otras áreas. Así que, porque Dios ama al ladrón alegre. Y somos un cuerpo, hermano. Así que vamos a estar de pie y vamos a dar la oportunidad ahora mismo a que quiera donar, que quiera dar, que quiera ofrendar. Vamos a estar de pie y vamos a orar, Señor, vamos a orar. Y si usted trajo una ofrenda o un diezmo o algo que quiera dar, vamos a estar pasando una canastita para que usted eche ahí. Si no, no se preocupe, pero ahora tiene estas opciones. Si usted quiere ahora mismo, tiene su teléfono y quiere bajar el app, eso lo hace rapidito. Lo busca en el App Store, en el iPhone y en el Google Play de Android. Y ahí puede bajar Giftify. O se va directamente a Facebook, le da Donate y ahí usted lo hace. Amén. Déjame orar antes que sigamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, el honor, la alabanza, la adoración, Señor, por el privilegio que tú nos das de ser copartícipes, colaboradores contigo, Señor. Qué cosa más grande, Señor, que yo sé que vamos a entenderla completamente cuando estemos allá contigo, Señor. Que tengamos la oportunidad, Padre, todos aquí, de ser colaboradores del Dios que creó los cielos y la tierra. Y que tengamos parte en la eternidad, en la salvación de una persona, en el cambio de vida de otra persona, en la salvación de un niño, de un matrimonio, Señor, a través de lo que damos, Señor. Lo que damos en tiempo, lo que damos en talento y también lo que damos en nuestro tesoro. ¿Qué podemos darte a ti, decía David, Señor, que no hayamos recibido de tu mano primero, Señor? Tienes aquí un pueblo agradecido, Señor. Y buscamos nuestro corazón, Espíritu Santo. Y a cada cual tú nos dices, Señor, gracias por esta oportunidad, Padre. Yo declaro, Padre, que cada uno, Señor, que ha propuesto en su corazón ser generoso, tu palabra dice que tú das semilla al que siembra y pan al que come. Yo declaro esa palabra sobre cada uno de nosotros, Señor, y te damos a ti gracias por ello. Bendice cada familia, cada persona en este lugar, Señor. Multiplica la finanza, Señor. Bendecidos para bendecir, Señor. Y te daremos a ti siempre toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues esa es la parte que yo quería compartir con ustedes. Y ahora quiero dejar por aquí a una de las que más brilla aquí. Hermano, estamos contentos. Verdaderamente es un camino que cuesta trabajo. Pero yo creo que no hay nada en la vida que sea fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque en verdad lo que ocurre en el mundo es bien fuerte, pero con Dios podemos. Pero aún con Dios sabemos que todo toma tiempo, todo toma esfuerzo. Pero ¿qué le dijo Dios a Josué? En Josué capítulo 1 le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y qué bueno cuando también dice, mejores son dos que uno, ¿verdad? Porque esta es una paráfrasis ahora. Antes de que alguien empiece a corregirme, cuando uno tiene frío, el otro lo caliente, ¿verdad? Lo calienta. Y entonces se puede ayudar en su trabajo. Y qué bueno es saber que Eric y yo no estamos solos. Y también yo quiero que en este día tú sepas que no estás solo. Que tú viniste aquí
y ahora el que está a tu lado es parte de tu familia. Porque somos la familia de la fe. Y qué bueno saber que no importa la lucha o la situación por la que estés pasando ahora mismo, no estás solo. Estamos aquí para apoyarte. Y en esa misma línea, yo quería compartir lo que dice en Romanos, capítulo 12, verso 4 al 5. La pasada vez hablamos de cómo había que seguir la vocación, el llamado. Pero si ya sabemos que Dios nos ha llamado a lanzar esta comunidad de brilla, entonces tenemos que entender lo que dice en Romanos, capítulo 12, verso 4 y 5. Y dice así: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Así que cada uno de nosotros estamos unidos, y de hecho, entonces esta iglesia es parte de un cuerpo más grande. O sea, porque, y nosotros como, la novia de Cristo es un cuerpo grandísimo. Dios no va a venir, ni Jesús no va a venir por muchas noviecitas. Es un solo cuerpo. Pero qué bonito saber que entonces aquí, para el propósito de lo que Dios quiere levantar en esta comunidad de fe brilla, los que estamos aquí somos miembros de un solo cuerpo, pero ejercemos diferentes funciones. Y dice entonces en el verso, también Romanos 12, pero los versos 6 al 8, dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. O sea, yo quiero que usted le diga al que está a su lado: tú tienes gracia. ¿O eres gracioso? No, en realidad, tú tienes dones que te fueron dados por gracia. Cuando se habla que algo es dado por gracia, es que es un regalo de parte de Dios. Y es como decía Jesse al principio. Mira, nos sentimos muchas veces descualificados. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene su talón de Aquiles. El mío es el temperamento, el carácter. Si no, le pueden preguntar a mi esposo, a mis padres y a mis hijos. No. A ver, por favor. Uno tiene... Pero qué bueno es saber que... Yo le pido todos los días al Señor que me ayude, que el Señor me está ayudando, que el Señor me va a ir renovando. Pero que no es por causa de mi carácter, es simplemente Dios ha llamado a cada uno de ustedes y Dios es el que cualifica, es por gracia, es un regalo. Y Dios a cada uno de ustedes le ha dado un don para que lo ejerzan como parte de este cuerpo. Y dice aquí, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el don es de prestar un servicio, que lo preste. Si el don es de enseñar, que enseñe. Si el don es de animar a otros, que los anime. Y si es de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y fíjense que el tema sigue siendo el mismo. Es importante que no importa lo que Dios nos haya dado por gracia a dar, que lo hagamos con esmero, que lo hagamos con alegría, que entendamos que es, que tan importante es estar hablando aquí como Jessie, que estaba preparando los sándwiches y el café, o como Lisa, que estaba cantando, o como el que está en la puerta saludando, o como mis hijos ahora mismo que están atrás pasando las diapositivas. Cada uno tiene un don, una gracia, algo para lo cual Dios nos ha capacitado. Un don que ha sido dado por gracia. Y no es porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque es un regalo. Ahora, si nos vamos y recordamos la parábola de los talentos, ¿qué era lo que pasaba? Mira, vino el dueño y le dio a cada uno dinero de acuerdo a la capacidad demostrada.
A veces queremos más talentos, queremos más dones, pero ¿qué has hecho con lo que te dio Dios? ¿Lo has usado? A lo mejor miras, que el otro tiene tanto talento, pero tú no sabes las horas. O aquel toca también, pero tú no sabes las horas que lleva practicando, usando su talento. A lo mejor mira Eric y Norma esto, wow, están haciendo una iglesia y mira, ahí están. Muchas veces la gente conoce la gloria, pero no conoce la historia. No saben los años de servicio, los años desde cuándo, desde hace... Siendo novios empezamos en las cárceles, hace más de 23 años atrás. Nuestra primera plataforma fue una cárcel juvenil. Ahora pregúntenle cuánto quiere ir a la cárcel a predicar. O sea que lo que les quiero decir es que cada uno tiene un don, cada uno tiene una vocación, tiene una habilidad. Dios te llama. Lleva entonces la pasión con la vocación, lleva la pasión contigo, y la pasión se refleja en la alegría, en el servicio. Y por eso en este día lo que queremos es, yo quiero un momentito que cada uno, ahí en su asiento, baje su cabeza y le pida al Señor: Señor, ¿cuál es mi función? Revélame cuál es el don que tú me has dado. Yo creo que tú tomas un tiempo ahora, yo voy a estar en silencio, y que usted medite, hable con el Señor y le pregunte: Señor, revélame, dime cómo yo puedo aportar con mi don al cuerpo. Jesús. ¿Habrá alguien que en esta hora haya sentido esa voz de Dios que le dijo algo específico que lo quiera compartir? Yo puedo bajar hasta allá. ¿O están todavía luchando con Dios? Acuérdate, no es porque sea bueno. Es un don inmerecido. Así que eso que Dios te puso, yo quiero entonces presentarte. ¿Cuáles son los ministerios que nosotros como iglesia vamos a estar lanzando el 18 de septiembre? Y son los siguientes. Porque ese don va alineado con algo que está aquí. Y eso es lo que estamos creyendo. Así que, mis hijos con el don de la tecnología. Ajá, amén. Amén. Pues miren, básicamente estos son los cuatro ministerios que nosotros inicialmente nos vamos a estar enfocando a partir del 18 de septiembre. Número uno, vamos a estar con primeras impresiones. ¿Y por qué lo puse primero? Les voy a decir. Porque nuestro alcance, nosotros lo que lo hemos compartido en las reuniones anteriores es, nuestro enfoque principal va a ser aquel que no conoce a Cristo, aquel que no conoce al Señor, aquel que no tiene una relación, puede ser que lo conozca, pero que no tiene una relación personal con Jesús, que probablemente no se congregue en ninguna iglesia. Entonces nosotros queremos que llegue por esa puerta, por ese parking, que cada uno de nosotros, cada una de las personas que tiene contacto, refleje y brille con el amor de Cristo. Amén. Amén. Así que créame que las estadísticas dicen que una persona que llega por primera vez a una iglesia, en los primeros 10 minutos decide si regresa o no. Mucho antes aún de haber escuchado la música o al pastor. Así que mire lo importante, ¿verdad, Ruth? Que es el ministerio de primeras impresiones y del parking, que tanto le gusta a Julio. Que me da pena decir, yo no quiero parking. Los unieres, los anfitriones, los que están en la hospitalidad, los que están en el bus de información, aquel que está al frente saludándote cuando llega. Porque a lo mejor hay personas que, miren, viven solos, a lo mejor en su casa lo que tienen es algo terrible, lo que tienen es un infierno. Usted no sabe con qué lucha, y cuando de repente llega
llega a la iglesia y una persona lo saluda y lo abraza y le da una sonrisa y le dice: Cristo te ama y Dios te bendiga. Usted no tiene idea lo que eso ocasiona en esa persona. Por eso es que primeras impresiones es una de las cosas más importantes. El otro ministerio, niños. Y por demográficos en esta área, estuvimos Miriam y yo, ¿verdad?, el otro día estudiando todo lo que el estudio que vimos de cuál era la población. Y estamos hablando que la mayoría de personas son familias con de 1 a 3 niños. Y las edades, la mayoría, el porcentaje de mayoría de edad era entre 3 y 15 años aproximadamente. Estamos diciendo que entonces, y eso aplica a todos, americanos, hispanos, una de las cosas que a lo mejor nosotros, en el caso de nosotros, ya nuestros niños son todos adolescentes, aleluya, teenagers, oren por nosotros más todavía. Para lo mejor no nos damos cuenta, pero cuando una familia, y yo hablando con mi cuñada, que se mudó a Palm City, a 2 horas y media de aquí, ella me decía que ella está buscando iglesia y para ella era bien importante que el ministerio de niños, ella pudiera dejar a sus niños tranquila y ella poder sentarse y que estuviera bien organizado, que todo estuviera bien. Y para ella, poderse quedar en una iglesia, el ministerio de niños era importante. Entonces, para nosotros también el ministerio de niños, ¿por qué? Porque eso es lo que les vamos a estar dando, les vamos a estar dando un fundamento, les vamos a estar dando y queremos que eso sea también de excelencia. Así que en el Ministerio de Niños estamos hablando de The Nursery. Miren, yo estuvimos viendo los salones porque también las instalaciones aquí ya están separadas. Esa es la bendición que tenemos por ahora y eso nos da tiempo porque estamos creyendo que de 6 meses a 1 año el Señor va a traer las finanzas y vamos a poder. Y miren, y como quiera, nosotros queremos orar esta iglesia y queremos seguir teniendo alianza. O sea, tenemos que ser agradecidos y seguir teniendo relación, porque cuando nosotros trabajamos juntos, el cuerpo de Cristo todavía es mejor. Mientras somos más, podemos alcanzar más. Así que niños, nursery de niños hasta 5º grado, básicamente. ¿Okay? Y eso va a haber currículos, va a haber enseñanza. Dime. Ok. Los jóvenes, por ahora, no tenemos un ministerio per se, que sea de brilla, pero dentro de la alianza, todos los miércoles, aquí, ¿a qué hora es? A las 6:30, hay worship y todo, y la juventud se reúne. There's a youth service. En inglés. In English, for the youth. 1 hora, 6:30, 7:30. And it's 1 hour, de 6:30 a 7:30. Y tienen adoración, tienen grupos pequeños, y una de las cosas que vamos a estar haciendo es que nuestros jóvenes van a estar participando y van a estar también participando en el worship. Ellos están bien contentos porque necesitan esto, músicos, y necesitan esto. Y vamos a tener, o sea, nuestros jóvenes, todos los jóvenes de Brilla, les vamos a estar exhortando que vengan los miércoles a las 6:30 a reunirse con la juventud de South Bay Youth. ¿Ok? Adoración. ¿Qué incluye adoración? La música, porque por ahora, como estamos en la reunión de lanzamiento, por eso hay tracks. Pero el 18 de septiembre va a estar la banda. Amén. Ahí está, ¿sabes? Celebrando Josué. Cristian va a estar tocando también. Cristian va a estar overón. Ah, el baterista, mira, ya el baterista está. También, aparte de la música, entonces, Miriam, lo que están haciendo mis hijos, el CG, o sea, las luces, el equipo, si hay que grabar, todo eso es parte de adoración. ¿Okay? Y no es último, porque sea lo último, sino es la base, porque ya está funcionando los compañeros de oración. Esta iglesia tiene que tener como fundamento la oración. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Y la cosa se puede hacer a mollero, ¿verdad? Que es ahí. O uno permitir que sea el Espíritu Santo. Y por eso es que la oración te permite estar tranquilo y escuchar la voz de Dios.
Y yo, para ser honesta con ustedes, cuando nosotros al principio, nosotros dijimos, no, nosotros no vamos a hacer un servicio más por la tarde, nosotros vamos a hacer por la mañana y punto. Ese sigue siendo nuestro deseo. Pero cuando entonces nos sentamos y escuchamos la voz de Dios y dijimos, vamos a hacer las cosas con inteligencia, con sabiduría, vamos a hacerlas en orden, y no vimos. No es que sea imposible para Dios, pero la presión emocional para nosotros que en 3 meses poder levantar cientos de miles de dólares, que es lo que se necesitaría para tener un edificio nuevo y los equipos y todo eso, en realidad pues era mucho para nosotros. Y el Señor fue el que puso la gracia y el favor. Dios, esta misma iglesia, su pastor general, fue el que hizo el acercamiento a nosotros. Nosotros, pero ya Dios nos había revelado y habíamos hablado con la junta y todo, y hemos dicho, eso sería una posibilidad. Y cuando hablamos con el pastor, fue lo primero que él hizo que nosotros estuviéramos aquí. Así que esas son las cosas que hace la oración, la gracia y el favor. ¿Amén? Así que, básicamente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que si usted está aquí hoy, y ya usted sabe que nos vamos a reunir a las 5, y ya usted sabe que nos vamos a reunir en South Bay, o sea, a partir del 18 de septiembre, y usted cuando tuvo su tiempo de meditación, le pidió al Señor, y el Señor le habló de que sí, pues mire, next, ping. ¿Cuáles son las expectativas? En agosto, hay 4 domingos de agosto, empezando el 7 de agosto, que vamos a estar dando training. O sea, que las reuniones se van a enfocar, sí, vamos a tener alguna música, pero vamos a dar training, lo que le llamamos el growth track, ¿ok? Que va a ser el mismo training, el training básico de cuáles son nuestras creencias, qué es lo que nosotros como iglesia tenemos como doctrina, cuál es nuestro DNA, cuál es nuestra cultura. Y lo vamos a estar depurando con ustedes porque es lo que le vamos a dar después a las personas que lleguen nuevas. También, de acuerdo a la área que usted se anote en el día de hoy, que los papeles están por allí, Catalina, ya los tengo allí. Entonces también necesitamos su compromiso de asistir a las reuniones o entrenamientos esos 4 domingos de agosto. De 4 domingos de agosto. No sé qué pasó ahí. Estamos diciendo que serían adiestramientos de 1 hora. Lo segundo es que necesitaríamos un compromiso de parte suya de servir por lo menos 6 meses, los primeros 6 meses de la iglesia. Y en esos 6 meses estaremos trabajando fuertemente para levantar nuevos voluntarios, nuevas personas que puedan integrarse al equipo. O sea, no queremos tampoco que usted se queme ni se gaste ni nada. Pero sí, los primeros 6 meses en lo que llega a las personas, en lo que Dios sigue trayendo a las personas, necesitamos ese compromiso. Y Eric y Norma y la Junta no son los únicos responsables de reclutar. Hoy usted también se va con una asignación de que usted reclute y traiga a otra persona que usted sabe que puede servir que en cualquiera de esas capacidades, que tiene ese don y que tiene ese deseo. Pues mire, usted habla con ellos durante el mes de julio, usted lo trae a una de las reuniones de julio para que nos conozca, para que nos vea, para que entonces en agosto también sea parte de eso. ¿Amén? Así que básicamente estamos hablando de esas son las expectativas. Lo próximo. Next. Despierta, Christopher. Ok. Estas son las fechas futuras de las reuniones. Yo se las mandé un email, pero voy a estar. Estamos diciendo que en julio nos vamos a reunir 2 domingos. Solamente el 10 y el 24, también a las 4:30. Tenemos los 4 domingos de agosto. Tenemos el 4 de septiembre. Sabemos que mucha gente se va de vacaciones, pero está ahí. El 11 de septiembre está en amarillo. ¿Por qué está en amarillo? Porque el domingo 11 de septiembre es el domingo antes del 18, del día del lanzamiento. Y el 11 de septiembre vamos a correr un servicio full. Pero no necesariamente, o sea, vamos a decirle a la gente que es un servicio full. Lo vamos a correr full porque es como la práctica para ver cuáles son las cosas que no funcionan y que tenemos que mejorar para el 18. O sea que todos los voluntarios, todos los que van a trabajar el 18, van a estar haciendo
asignado en sus puestos el 11 de septiembre. ¿Está bien? Y el domingo 18 de septiembre es la fecha de lanzamiento de Brilla. El domingo 18 de septiembre vamos a tener un servicio que empieza a las 5 de la tarde y debe estar terminando a más tardar a las 6:15, 6:20. Estamos diciendo que los servicios, y hermanos, a las 5 y va a ser a las 5. En las reuniones estamos citando a las 4:30, estamos dando un tiempo al principio para que la gente se conozca y estamos empezando como a las 4:40 para la DES, perdón. A las 4:45 es que empezamos con el worship, pero en los servicios es una de las cosas que a nosotros nos caracterizan. Que si decimos a las 5, empezamos a las 5. Tenemos el countdown, vamos a tener el countdown, el reloj y todo. Así que, next. Como queremos trabajar como equipo, una de las cosas que tenemos, que ya se mencionó. Sí. Ok. Yo entendía que sí, pero tenemos un picnic el sábado 30 de julio, le vamos a estar enviando la información por email, a las 10 de la mañana en el E.G. Simmons Regional Park. Esa es la dirección, se la vamos a estar dando en Roskin. Y esa es la caseta, ¿verdad, Miriam? Esa literalmente es la caseta que ya está reservada. Y vamos a tener esto, hamburgers, hot dogs y... ¿Ah? ¿No ves el green? Ah, pues. Ay, no. ¿Qué se cortó allí? Si alguien tiene esto, los que quieran traer dominó, pueden traer la mesa de dominó. Esto, vamos a ver si podemos conseguir algo para los niños. Allí hay un parquecito, ¿verdad? También se quita. O sea, queremos compartir, queremos hacerlo de una manera porque queremos dar, queremos que nos conozcamos como familia. Amén. La otra actividad que tenemos, next, es que el viernes 5 de agosto, ¿verdad? Es Jessie. Sí. Esto es Jessie la persona. Una de las cosas que es importante que nosotros no, que desde el principio, aún antes del lanzamiento, nos distingamos como comunidad, es que tenemos que tener, hacer un impacto social en la comunidad. Y hay una escuela que se llama Roskin Elementary School, que está como a 15 minutos. A 15 minutos al sur de donde estamos nosotros, y es una escuela que cuando yo busqué los datos demográficos en la escuela, aproximadamente 70%. El 81% son hispanos. Ah, pues mira, 81% son hispanos de los niños que van a esa escuela elemental. Así que si nosotros queremos alcanzar e impactar positivamente a los hispanos, pues entonces vamos a estar comunicándonos con usted, y al final nos vamos a estar, Jessie le va a estar hablando un poquito más sobre, queremos bendecir a esa escuela con supplies para los niños que no pueden, que los padres no tienen los recursos, ¿amén? Así que, yo creo que la próxima. Y vamos a hacer una actividad, pero el tiempo está corriendo, así que nos vamos a hacer en la próxima. Una dinámica para conocernos, y lo vamos a poder hacer en otro salón si es posible. Ahora lo que queremos hacer es, número uno, Catalina, levanta la mano y hola. Allá está Catalina. Ella es la persona que está a cargo de toda la administración, del equipo de administración. Ella tiene los cuatro papeles que es de los cuatro ministerios. Así que, si usted va donde ella, o ella puede ir donde usted, como usted quiera, se levanta y entonces anota en el ministerio que quiere. Lo otro que queremos hacer es que nos vamos a reunir a los equipos. 10 minutitos, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Eric, ¿está allá? ¿Dónde te vas a reunir con el equipo de promoción? Ok, ¿dónde está Eric? Aquellos, hay tres cosas particulares que antes del lanzamiento, o sea, mi enfoque principal es que cada uno vaya y se anote con Catalina, pero después que se anoten con Catalina, los que puedan ayudar a Eric y que entiendan que todas esas cosas de promoción que hablamos, miren, aún las cosas, los mailers, ¿ustedes han visto las plumitas esas que están en todos sitios? En todos sitios, se llaman plumas, se llaman feather flags.
La bandera esa. Cada banderita de esa vale aproximadamente $200. Uno lo ve, pero con el pole y todo, una sola vale $200. O sea, el website, hay muchas cosas, así que si usted le interesa poder ayudar o poder dar ideas, después entonces va y se pone con Eric allí. Y él le va a hablar un poquito más del timeline. Perdóname. Por el tiempo, vamos a hacerlo de lógico, pero no tomar mucho tiempo y simplemente me dé su información, hablemos un poquito, dos o tres minutos. Y después yo voy a estar comunicando, y si tengo que reunirme de uno a uno, pues lo hacemos de esa manera, porque entendemos que en esta etapa es más efectivo, pero tenemos que conectarnos. Si a usted le interesa ayudar en medio de promoción, en medios sociales, ya tenemos alguna gente, pero si usted está aquí, no nunca ha venido, y le gusta esa área, y tiene un conocimiento, o tiene contacto, acérquese donde mí, y yo voy a poner su información, y yo voy a estar comunicando personalmente con usted. El otro equipo, Normita, ¿cuál es el evento, verdad? También, y ese está a cargo, Miriam acá. Miriam va a estar, todo lo que tiene que ver con estos dos, con este evento, y Jessy también va a estar bregando con el otro, trabajando con el otro, pero que se acerque a donde ella y le diga, yo quiero ayudar en los eventos, en la coordinación, en las cosas que hay que hacer, me gusta esa área, acérquese a donde ella. Y el otro es el de administración, correcto, de finanzas, que va mano a mano con la administración. Si usted esa área le gusta también, volvemos a lo mismo, acérquese donde Juan, right, que está allá. Ok, y así pues, tenemos información y después nos comunicamos para entonces seguir trabajando con esos equipos. Algo que se me olvidó. Si usted cree que tiene dones para más de un ministerio, anótese en los dos ministerios, por favor. O sea, por ejemplo, se lo estamos cubriendo todos los ministerios ahora mismo. Así que esto es un ejemplo. O sea, que no se limite a uno solo, porque sabemos que tiene muchos dones. O sea, si usted le gusta de primeras impresiones, pero a lo mejor también siente una inclinación por la oración, tú sabes, con mi oración, anótese en los dos. Y entonces podemos hacer el schedule. O sea, si por ejemplo, primeras impresiones, pero también le gusta el ministro de adoración, pues se puede anotar en los dos. O sea, no estamos diciendo que es que se va a quedar en un ministerio al tercer. Pero necesitamos, para poder hacer el schedule, y también, hermanos, miren, invite a otros. Si usted entiende que usted tiene un llamado, una vocación, que Dios, que le gusta, que quiere ser parte de esto y parte del lanzamiento de Villa, dígale a otro y traiga a otro en la próxima reunión. ¿Ok? Así que, primero, Catalina va a ir esto. Si quieren, vayan a los equipos, se reúnen con los equipos. Entonces, Catalina va a ir a cada equipo y le va a pasar las hojas. ¿Ok? Así que volvemos. Eventos aquí al frente. Eric no sé dónde está. Eric se va allá atrás. ¿Y finanzas dónde van? Pero ustedes están todos en el mismo sitio, miren. Hay iglesias para allá. No, miren.